Sí, un paquito, amigo, ya le pregunté a Mario. Porque esto viene el pelo, haberlo visto. Porque acá tiene la mira la paginita. No sé qué santo le dice. La música, la partitura. Vení acá, vení, Silvio. A ver, ¿qué nos vas a escuchar ahora? ¿Cuál es su nombre? Mansilla. Mansilla. No, qué es lindo. Que, ¿sabe? Hace tiempo que no tocaba y se me han puesto los dedos. Los dedos duros. Es normal, vio, con el instrumento. Lo voy a poner así. Y ahora recién salí a ensayar un poco, no me acuerdo. Bueno, pero haga escuchar algo, Mansilla, que nos gusta. Un pedacito, si quiere. Muchas gracias. Ahora cuando ya me ponga el día, ya toca mejor. Pero sí, ¿sus cosas bien? ¿Está tranquilo? Sí, acá no quiero tocar adentro porque a algunos no les gusta, se aturden. Sí. Y salgo afuera. ¿Y a dónde aprendió Mansilla? En la ciudad de La Plata. Me crié ahí en La Plata. ¿Mm? Soy nacido en Salta. Mire usted. Sí. Y dígame, Mansilla. ¿Y llegó a tocar en forma así, en algún orquestito, con algún grupo? Sí, en un conjunto sabía tocar. Ahí a veces tocaba hasta en hoteles, me daban comida y piezas que tocara solamente a mediodía, a la nochecita. Pero hace mucho ya, porque esto a mí me gustó cuando tenía 8 o 7 años, ya me gustaba el bandoneón. Es de vocación que, bueno, que me gustaba. Bien, ¿y hace cuánto que está acá? Ya 4 años, bueno, sí. Lo que no me gusta es que a veces salía con 2 guitarras, tocando por ahí en los bares. Y el compañero mío ponía una cosita así para que pongan moneda. Y a mí me da vergüenza, no, yo no toco más entonces. No me gusta que me den plata. La vida. Ya, sí. ¿Y de dónde viene antes de llegar acá? De campo de Jesús María. Mire que bien. Así que ha habido muchas veces el festival. Sí. Muchas gracias. Me gustó.